En mi caso particular no veo mal una interna porque también le da a la población la oportunidad de escuchar más propuestas. Esto de que el candidato tiene que ser tal porque mide, tal vez mida alguno más que otro, pero eso no te garantiza que ese que mida hoy un poquito más porque ya fue candidato a gobernador o lo que sea tenga mejores propuestas que alguien que tal vez no mide tanto porque no se ha medido electoralmente, no ha participado en una consulta electoral, como es el caso mío, pero que también tenemos cosas para proponer y ideas para dialogar con la gente. ¿Fue contraproducente la llegada de Wessler, el interventor, para justamente unir las fuerzas? Yo no participé de toda esa gestión. Yo hace un tiempo no estoy participando de la vida política de mi partido, del cual fui vicepresidente durante muchos años. No me he sentido contenido ni conforme con la forma que se gestionó el partido. Me parece que fue una gestión desafortunada, no de afuera, como me pareció que era innecesario. Lo que uno, a pesar de las dificultades que toda esta pandemia nos genera, ve con la gente, lo que uno encuentra es que la gente está desconforme. O sea, hay una situación de descreimiento, de desconocimiento. Mucha gente no le importa, no ve que la política le puede resolver los problemas. O sea, es desconocimiento, descreimiento, enojo, hay mezcla. Y seguramente cada uno tiene, mucha de esa gente tiene esa situación por distintas cosas, no es todo por lo mismo, algunos por la pandemia, otros por su problema de salud, por su trabajo, por la falta de perspectiva. Bueno, cada uno tiene su particular visión. Yo creo que la apertura sirve para darle contención a esa gente, porque no hay otro camino más que la democracia. Vos y yo podemos pensar distinto, pero tenemos que acordar que el único camino para resolver los conflictos que aparecen todos los días es la democracia, no hay otro camino. Tiene que ver con las cuestiones de género. El gobierno nacional, el actual, el oficialismo, ha sacado en último tiempo algunas leyes que van en torno a eso, ley del aborto, cupo laboral trans, el documento no binario. ¿Le reconocen ustedes algún mérito al oficialismo por haber tenido la voluntad política? ¿Están de acuerdo con estas leyes? Yo creo que es más cosmética. Decir femenino o masculino en un DNI no discrimina a nadie. Tenemos que avanzar sobre otras cosas mucho más importantes. A ver, yo no tengo ningún problema con todas estas cuestiones, pero no puedo reconocer un mérito sobre una cuestión como esta, habiendo problemas tan graves de pobreza y de indigencia en todo el país. Y resulta que estamos ocupando la agenda del gobierno en cuestiones de género, trans, ni siquiera las cuestiones de ecuanimidad en los cargos electivos deberían ser así, porque ¿por qué no vamos a poder tener más mujeres o más varones si tenemos más mujeres calificadas que varones? Yo quiero a la gente más calificada, no quiero que sean. No es importante para mí si son mujeres o varones. Yo he trabajado toda mi vida con mujeres porque son más eficientes que los varones para trabajar. Entonces, me parece que no pasa por obligar a una cosa o a otra. Creo que hay otra agenda mucho más importante. Me parece, sinceramente, como dice Luis, que son bombas de humo para desatender los problemas tan serios que está teniendo la ciudadanía. La Argentina está muy mal. Y esto no es culpa exclusiva de este gobierno, sino también de anteriores. O sea, la Argentina está mal, lleva años de decadencia y la provincia de La Pampa en particular está estancada. Y si no hacemos algo para revertir esa situación, o si nos entretenemos con conversaciones de café, no vamos a salir.